consiste en empezar desde cero, coger un cuadro eléctrico, coger un termostato, un evaporador y poner en marcha una cámara frigorífica de cualquier potencia. El alumno sale preparado ya para mantener e instalar cámaras frigoríficas, equipos de refrigeración a cualquier nivel, aire acondicionado y ya si afinamos también haciendo que haga instalaciones eléctricas. Ha salido muy bien formado porque no hemos escatimado en medios, materiales, para que el alumno salga perfectamente a la calle. Luis, cuéntanos por qué te metes en este curso. Pues a la raíz del COVID me quedé sin empleo y me he querido formar haciendo otro curso, a ver si por la salida laboral. ¿El curso, contento con el curso? Sí, muy bien, muy contento con el profesor y todo. Nos ha enseñado mucho en teoría, práctica, todo. Tú eres de Fuenlabrada, ¿no? Exactamente, sí. Porque hemos empezado desde cero con todos y el perfil, bueno, desde chavales o alumnos con 18 años que han terminado la ESO, hasta gente con 60 años que tenía algo de experiencia y ya desde el alumno de ese de 60 años como el de 18 años están demandados por empresas ya para entrar a trabajar ya. Pues me llegó un mensaje de empleo del SERVE y me apunté porque me gustaba y para empezar a ver si encuentro trabajo de esto. Estabas en el paro, ¿no? Sí, estaba en el paro, se me había acabado todo el paro ya y me apunté al curso. Y ¿qué te ha parecido? Muy bien, la verdad, he aprendido un montón porque no sabía casi y he aprendido muchísimo. Pues he aprendido electricidad y cómo montar una cámara, ¿no? Sí, y aire acondicionado también, neveras un poquito, de todo un poco, la verdad. Cuadros eléctricos, muy bien. Hemos montado esta cámara frigorífica, hemos montado los paneles, aquí solo había suelo y paredes. Y hemos montado totalmente la cámara frigorífica, el desagüe y la cámara llega a menos 20 grados centígrados. Ese es el factor de rendimiento de la potencia para calcular el factor de rendimiento de un equipo frigorífico, de un compresor, potencia útil entre la potencia absorbida, nos da el factor de rendimiento. Esto es la bobina. Son cursos de certificado de profesionalidad, están subvencionados por la Comunidad de Madrid y por el SEPE, por el antiguo INEM. Y bueno, es totalmente gratuito, incluso les pagamos el transporte público, para que no tengan que costearse, para que les salga todo gratis.